amigos, bienvenidos. Como lo prometí de deuda, yo les había dicho que los iba a traer a este recorrido, amigos, aquí en el HEB. Aquí está ahorita todo esto que dicen que es el verano loco, amigos, en cuestión pues de promociones, rebajas y ya saben todo esto. Yo les quise mostrar todo esto que ven ustedes por aquí, que son el área de los postres o el área de la panadería, que es de todas las áreas del HEB mi favorita después de lo de las decoraciones, amigos. Me gusta mucho pasar a esta área a ver qué tienen. ¿Ya vieron cuántos pasteles hay? ¿Cuál se les antojó? ¿Cuál gelatina? Déjenme aquí en comentarios cuál les gustó, cuál se les antojó, cuál van a comprar porque están súper económicos. Y pues por aquí les estoy empezando a mostrar, amigos. También por ahí vimos los vinagres. Aquí están las pastas, amigos y amigas. Ustedes que son mis amigas hermosas, preciosas, chulas, divinas, díganme sí o no que las pastas aumentaron también un buen, amigas. Yo por aquí encontré las pastas de la marca Hill Country, que es la marca de aquí del HEB, y estaban en 4.50, amigos, 4 pesitos con 50 centavos. Yo me llevé de estas. Si ustedes vieron el video donde les muestro mi despensa por 1,000 pesos, fueron un poquito más de 1,000 pesos, que vienen siendo unos $50. Por ahí les mostré algunas cosas de las que compré y miren. Casi todas las pastas, les decía yo, o más bien todas aumentaron, y estas pastas que yo les estoy mostrando en 4 pesitos con 50 centavos, como estas, miren, son de esta marca de mi tiendita. Esta marca, la verdad que yo no la conocía, amigos, y los productos que he utilizado de esta marca me han gustado, así es de que yo se las recomiendo. ¿Y qué tal? Miren, amigos, las sopas instantáneas están por aquí en descuento, amigos. Están a 5 pesitos algunas. Como estas, ya saben ustedes que el costo es un poco más. Esta es de más de 12 pesos, esta de más de 13 pesos. Pero miren, yo compré de la que viene en bolsita, amigos. Esa estaba a 5 pesos con 90 centavos y a 5.50 la de pollo. Esta, pues la diferencia es de que no viene en el vasito, que hay que prepararse, pues en algún sartén, algún plato o algo así. ¿Y qué tal los atunes, amigos? También el atún aumentó mucho su precio desde el año pasado, fue incrementando, y pues aquí vemos algunas promociones, algunas rebajas. Yo llevé este de la marca Tuni, ese que está a 15.50. Pero he visto otras, en sus otros videos de algunas de ustedes, mis compañeras, he visto que han comprado atunes hasta en 10 pesos y pues me parece muy bien. Solamente que pues bueno, yo casi siempre compro de esta marca, de la marca Tuni, y me gusta mucho. Y pues bueno, vamos a seguir por aquí viendo, amigas, a ver qué más les muestro. Miren, en los combos locos que hay por aquí en el HEB es comprar dos artículos y te regalan el tercero de algunas áreas. Por ejemplo, yo chequé en el área de los productos de limpieza, hay algunos combos. Es cuestión de checarle, amigos. Y ¿saben qué me gusta de aquí, de esta tienda? Que los precios que dicen ahí sí son los reales, amigos, porque he estado en otras tiendas que ustedes ya saben, donde está la campeona de los precios bajos, algo así. Y cuando llego a las cajas, pues resulta que no me doy cuenta, amigos, hasta que checo el ticket, que unas cosas me las cobraron diferente o más, con sus costos más elevados. Y pues miren, por aquí yo les decía en mi video que estas tostaditas me encantan. Estas, miren, pero compramos las almas. ¿Se acuerdan que les mencioné por aquí? Por aquí van a ver algunas, miren. De estas, pues bueno, estas son las almas originales. Y por acá arriba estaban las de la marca de aquí. Y miren, este jabón que lo he visto en muchos de sus videos de mis amigas youtubers, está súper, súper bueno ese jabón. Ya probé uno y me gustó mucho. Y por aquí les voy a poner los precios. Miren, el Roma está en 22. Este que es el Vanish, eran unos chiquitos, amigos. Estaban creo que en 11 pesos. Y todos estos artículos para nuestra lavandería, amigos, también había rebajas en ellos. Miren, por aquí pues se acabó. Yo aquí buscaba
el suavizante y todo eso, amigos. Y pues bueno, de todos modos sigue habiendo, miren, todo esto que ustedes ven por aquí. Y lo mejor de todo, amigos, es que el precio que nos dicen aquí sí es realmente el precio que luego voy y checo al verificador. Y ese tip se los doy, amigos, porque luego echamos al carrito y resulta que ya cuando pagamos es otro precio. Díganme si a ustedes les ha pasado eso. Yo los invito, amigos, a que me dejen sus likes, me dejen sus comentarios, que me digan qué les pareció todo esto que les estoy mostrando, ustedes qué artículos compran. Por ahí en el letrerito pasado venía uno de estos de los combo locos que les digo. Y pues miren, por aquí estamos ya en esto de las servitoallas, amigos, también. También por ahí había unas rebajas en los detergentes, amigos. Vean este jabón, el Viva, amigos. Bueno, este es otro de más cantidad, de 4.5 kilos, estaba a 129, pero este que es el Viva estaba rebajado, amigos, a 19.90. Y pues bueno, hace muchos años que yo usaba ese, amigos, dejé de utilizarlo. Y miren, aquí viene el combo loco comprando. Ahí decía que dos artículos casi del mismo precio, el tercero pues era gratis. Imagínense, para comprar esos pues estaba súper bien. Y por acá ando, miren, ¿dónde creen? Acá en los moldes y todo eso, ya saben, 29.90 esta charola, amigos, para pizza. Se me hizo súper, súper barata, de 32 centímetros. Estaba súper bien, amigos. Si ustedes tienen un HEB cerca de sus casas o ahí donde ustedes viven, vayan, chequen, amigos, que hay muchas cosas rebajadas. También los sartenes, algunas marcas tenían el 30% de descuento. Yo me iba a comprar uno, amigos, pero la verdad es que se salió un poquito de mi presupuesto, pero estaban súper bien. Yo quiero darme una vuelta para ver si todavía están en descuento. Y miren, también por aquí estaban estos sartenes que también se me hicieron pues más o menos, amigos. La verdad es que ya ahorita las calidades de los sartenes pues vienen muy diferentes. Aparte, bueno, de este lado pues estaban súper padre la calidad, de algunos, no de todos. Ya saben que a veces es mejor no recomendar porque luego dicen que les recomiendo cosas que no funcionan. Pero bueno, amigos, por aquí pues vamos a seguir aquí en este recorrido, amigos. Espero que les guste. Y recuerden dejar su like, comentar. Si aún no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan todos estos recorridos y los videos que con mucho cariño subo aquí para ustedes. Y pues miren, por aquí anduve viendo estos otros sartenes. Esto ya es en una isla, amigos. Y vean nada más el molcajete. No lo puedo creer, estaba súper chiquito, amigos, en 500 pesos. Este se me hizo muy caro, amigos, porque la verdad, con las personas que los venden en los mercados o estas personas que están luego afuera de los supermercados, están más económicos, están alrededor de 250 pesos o 300 pesos, pero los grandes. Y pues miren, por aquí están estos sartenes que están súper, súper bonitos. A mí me encantan. Yo los quisiera todos, amigos, pero pues bueno, ya saben que a veces el presupuesto no es tanto para comprar todo esto.
Y pues miren, por aquí está estas sartenes, estos platos, es todo esto por ahí con el tema de los pececitos. Por aquí viene algo como muy del verano con las sandías, algunos por ahí vi también algunas cositas muy padres. Todo esto, pues ya saben, es alusivo al verano. Y amigos, pues yo hasta aquí los veo próximamente en otro de nuestros videos. Cuídense mucho y ya saben que les dejo muchísimos besitos, muchísimos abrazos y muchas bendiciones. Chao, chao.